noches, yo soy Rebek, bienvenidos a mi canal. Como siempre, a nuestra sección analizando el nuevo banner, ¿vale? Nuestra nueva sección. Y ya conocemos el nuevo banner de Sony Lee que va a salir recién con la 1.5, o sea, el día de mañana o entre miércoles, ¿vale? Uno de los dos días. Y es este banner de Sony Lee, el gachapón Soledad de la Nobleza, ¿vale? Vamos a analizarlo un poquito, qué tal trae. Repito, voy a siempre comenzar, voy a tratar de ser lo más rápido posible, lo más corto posible, pero voy a empezar aclarando que yo no soy quien ni nadie para decirles a ustedes si lanzar o no por un banner. Yo simplemente doy mi opinión sobre lo que viene, me explico, a ver si es tirable o no, pero a ver, repito, si te encanta un personaje como tal del banner y lo estás buscando deseadamente, me explico, si estás desesperado, pues yo no soy nadie para decirte que no lo hagas, ¿vale? Al final es tu dinero, ¿vale? Dicho esto, analizamos el banner, ¿vale? A ver, tenemos obviamente como personaje principal a Sun Li, ¿vale? Yo voy a ser claro y conciso. No solamente porque me guste el personaje de Sun Li, sino porque además yo estoy totalmente de acuerdo en que a día de hoy, junto a 20 posiblemente, sea tier S y sea obligatorio en casi todos los equipos Sun Li, sinceramente. A mi opinión, realmente estoy colocando en esa escala a 20 y Sun Li. ¿Por qué? Porque, bueno, está bien, yo no tengo, vamos a suponer, no tengo a Diluc, ¿vale? Yo puedo pasar a D de Diluc porque hay muchos DPS al cual puedo usar, ¿vale? ¿Que yo puedo pasar por Gustavo? Sí, porque, pero yo puedo, es reemplazable, ¿me explico? Pero a día de hoy, para mí, lo que hace, por ejemplo, Venti, o lo que hace, por ejemplo, Sun Li, es indiscutible y es insustituible por algún otro personaje. Es por eso que para mí, yo voy a recomendar 100% tener a Sun Li. Lo importante o lo interesante y lo que más me gusta de Sun Li es que es tremendamente bueno con 5 constelaciones. Es decir, no hace falta tirar muchísimo sobre él, ¿me explico? Obviamente espero que esté cerca del Pity, ¿vale? Pero con que te salga una vez es suficiente, ¿me explico? Yo, en mi opinión, mejor dicho, en mi caso, yo lo tengo, no tiraría por él. Por lo menos enfocando a buscarlo a él, sinceramente. Pero sin duda alguna siempre voy a recomendar a las personas tirar a Sun Li. Voy a dejarlo muy claro, ¿vale? Si no tienes protogema, vale, no hay problema. O sea, tampoco este juego es mega indispensable. Tampoco es que no vamos a poder pasar el juego sin Sun Li, obviamente que no. Pero sí voy a dejar claro que para mí es indiscutible hoy por hoy Sun Li en casi cualquier equipo. Bien, el otro personaje que es promocional también es el nuevo Yanfei, ¿vale? No sabemos cómo realmente va a salir Yanfei, ¿vale? Yo particularmente lo voy a lanzar simplemente por tenerla, ¿vale? Por lo menos para probarla. Pero ¿por qué digo yo que de repente, o por lo menos yo es alguien a quien tiraría? ¿Por qué? Porque independientemente que no conozcamos cómo salga y todavía no podemos hacer testeos, podemos hacer testeos con lo que hay actualmente, que normalmente, que a menos de un día. ¿Que puede cambiar? Bueno, muy indefinidamente, o sea, es probable. Pero posiblemente salga con esos números. Yanfei tiene prácticamente los números de, por ejemplo, el mismo ataque de Sun Li, de muchos personajes, ¿no? Que es un término un poquito entre medio y un poquito alto, empieza a ser, sin ser muy sobre exagerado ni mucho menos, ¿vale? Pero hay un plus que eso sí no va a cambiar, y eso es algo por lo cual a mí me dice, tengo que tener a Yanfei porque por si acaso, ¿vale? Y es que Piro, ¿vale? Es que literalmente es así, ¿vale? Piro hoy por hoy es el mejor elemento del juego, y al menos por cualquier, para sacarme las dudas, tener un personaje de Piro siempre va a ser importante, ya sea por la consonancia, por las reacciones elementales. Yo lo he dicho muchísimas veces, es como si estuviera aquí Xiang Lin, ¿vale? Que no me la dieran gratis, supongamos, tiraría, me parecería un buen banner, ¿vale? Yo siempre le he dicho a las personas que, por ejemplo, a las personas más free to play, como yo, de repente invierte en un pase de batalla, por decirlo así, yo siempre voy a recomendar ver el banner, no solamente por el personaje principal, sino, o el de 5 estrellas, sino los de 4 estrellas. Los de 5 estrellas son muy difíciles de tener, es muy aleatorio, es decir, muy difícil, ¿vale? Por lo tanto, lo que deberíamos fijarnos es qué tan buenos son los personajes de 4 estrellas promocionales como para decir, vamos a tirar, ¿vale? Y en este caso, Yanfei para mí es un personaje tirable, ¿vale? Repito, independientemente de que no conozca sus stats, es un personaje que por ahora escala bono daño Piro, que está bien, que se nota que es un personaje que puede hacer bastante daño. Si analizamos los otros personajes, tenemos por un lado Noel,
y a Diona. Vamos a hablar primero de Diona. Diona para mí es uno de los mejores 3-4 support del juego. Sinceramente me parece muy muy buena. La gente no le da valor al escudo, pero es impresionantemente bueno cualquier escudo en el juego. Y el de Diona es muy muy bueno. Es una gran healer, ¿vale? Y controla un elemento que es importantísimo en el juego, que es el crío, que es uno de los mejores. Y por lo tanto es alguien realmente tirable. Es decir, alguien que puedes lanzar, que es muy importante en el team. 5 constelaciones está bien, por si no lo tienes. Pero mejora poquito a poco con alguna que otra constelación. Sobre todo con constelación. Las primeras 2 constelaciones están ok. La última es muy top. Y si pudiéramos considerar la constelación 3 y 5, que es el aumento de ambos talentos, pues llega, se consideraría un personaje que lanzar por constelaciones está bien, ¿vale? Particularmente la tengo con 2. Posiblemente le busque unas 2 constelaciones más, ¿vale? Dicho esto, yo para mí la última me queda la oveja negra del banner, ¿vale? Y Noel. Y discúlpenme para los que aman Noel, obviamente que sí, ¿vale? Noel es un personaje que no da mucho al principio, que vale, lo puedes tirar en el banner este de principiantes, siempre lo obtienes, es casi asegurada. Yo lo tengo con 6 constelaciones y no la uso. Creo que no la he necesitado, es por eso, o sea, es un personaje que no me gusta, pero comprendo a las personas que les guste Noel, ¿vale? Es un personaje que hace bien muchas cosas, pero no es muy buena en todo, ¿me explico? Es por eso que de repente se considera tier B, tier C, ¿vale? Repito, es regular en muchas cosas, pues es un utility para todo, pero no es muy bueno o excelente, o es de las que prolifera en todos los aspectos. Entonces, es un personaje que está por allí. De hecho, recuerdo un poquito a Xin Yan, ¿vale? Por más de que sean elementos distintos, ¿vale? Y son roles distintos, entre comillas, ¿vale? Pero es un personaje bueno, pero repito, es un personaje que lo han repetido muchísimas veces, por eso le digo que es la oveja negra. La han repetido muchísimas en los banners, creo que ya es la cuarta, quinta vez que la ponen. Y creo que es una forma más o menos de que el banner no sea mega poderoso, repito, porque para mí entre Yanfei y Diona me parece muy bien el banner. Y Noel sería eso, como esa parte que no quieres por ahí. Obviamente, a las personas que les guste y quieran tenerlo, por supuesto que entonces le va a servir, ¿vale? Si que, pero, en mi opinión, el personaje promocional de Sun Li está súper bien. Y los otros dos están bastante correctos, bastante lanzables, si te sirve un support, un healer como Diona. Y Yanfei se nota bastante interesante. Por lo demás, Noel no me agrado, pero en general es un banner que recomiendo, repito. Si tienes protogemas ahorradas, yo por ejemplo estoy ahorrando por Ayaka, que es por allá donde voy a ahorrar, pero si no tuviera Sun Li, sin duda alguna lanzaría por Sun Li, porque faltaría muchísimo por Ayaka, por ponerlo en ese estilo. Y de hecho, para mí, aunque viene después Eula, que es un personaje nuevo y sí, mola mucho, vale, bien. Pero, para mí, si tuviera que elegir entre los dos, sin duda alguna, mucho, mucho más necesario Sun Li, ¿vale? Esta es mi opinión, espero que les sirva bastante, déjenme sus comentarios abajo. Chao, chao.